Y en verdad es una satisfacción, un gusto estar en este momento para arrancar el servicio de la obra que va a dar beneficio directo precisamente al mayor número de habitantes de esta localidad. Y yo les repito infinidad de veces de que nos tienen la confianza de aprobar este tipo de obras, que no lucen, pero cómo ayudan para la vida. Y que sabemos que pasaron años, años en que ustedes solicitaban este beneficio y por una o por otra situación no se dio. Y que a pesar de las limitaciones económicas, porque eso nos ha pegado a todos en el bolsillo, pues también se incluye a la administración municipal, en donde cada vez llegan menos recursos por los propios recortes que entendemos de. Fue un proceso largo, la verdad. Empezamos, bueno, se empezaron apoyando con lo que es una parte de la obra, posteriormente ya lo que es el depósito, que fue una segunda parte, pero actualmente pues ya tenemos este depósito, tenemos una bomba, la línea de bombeo y la línea de distribución. Pues sin embargo, todo tranquilo, todo fluyó bastante bien y pues hoy estoy contento, estoy agradecido de haber concluido lo que es la obra del agua. Fue bastante difícil porque ya tiene como 3, 4 años que estaban con la idea más que nada y las solicitudes, pero pues no, nada más nos estaban dando largas y pues, ahorita con el profesor Luis, que es el presidente, gracias a Dios nos apoyó. Nos costó bastante porque sí, pues, sí estuvo difícil, pero ya se logró ahorita y va a beneficiar a bastante gente aquí en la localidad. Pues es como dice el presidente, una necesidad muy importante para todos. Porque sin el agua, pues no. Y esto que nos hizo, pues sí, es a nosotros nos beneficia a toda la comunidad, tanto a nosotros como grandes, a los niños. Y pues más que nada, es agradecerle al presidente de que sí nos apoyó con esto, porque hemos tenido años con esto y no.